Rumors spreadin' around In that Texas town About to check outside the game. And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go To that whole mouth on the range They got a lot of nice girls, out. Bueno, pues, eh, muy buenos días y bienvenidos a Libre Directo, edición verano, como cada jueves, de una menos cuarto a dos menos cuarto, aproximadamente. Eh, pues, presentarles a mi compañero de viaje, compañero de programa, Pepe Fernández. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues, aquí, como siempre, un día más y a rajar el Valencia, Hombre, día entre, entre, entre otras cosas. Pero no a rajar, sino porque eh, es lo que se merece. No, ¿eh? sí, es la, es la realidad. Es ¿eh? la realidad. Es eh, la realidad y aparte es que como, como no, no, no dan para más, porque no hay pocas cosas buenas que decir, pues solo fichan, solo fichan eh, cedidos, coste cero, no sé qué, y al año que viene se vuelven a ir otra vez los cinco o seis que traen este año, o todos los que traen, se vuelven a ir el año que viene, porque eh, están cedidos sin opción de compra, están a coste cero, se largan, vienen otros cinco o seis nuevos, y así es que no hay manera de conformar un bloque, de ir madurando ese bloque, de que ese bloque vaya progresando y de poco a poco ir aspirando pues no sé pues a estar arriba y a pelear por algún título eso el Valencia no lo tiene porque es que cada año eh, fichan cinco o seis jugadores nuevos que se van al próximo año y vuelven y vuelven otros nuevos y eso es eso es imposible eso es eh, la forma de trabajar de Peter y de su amigo Méndez Méndez ¿eh? Jorge Méndez ¿eh? que claro ahora como como mira, toma un poquito las riendas, ahora han traído a ahora han traído a Nico, a Nico del Barcelona cedido por un año sin sesión de compra para que madure y cuando esté un poquito maduro, porque se vaya a Barcelona. En Valencia hemos caído en eso, ser un equipo de formación, de formación en vez de ser un equipo de jugadores que aspiren a títulos, no, un equipo de formación de jugadores cedidos, cedidos. Gracias, gracias, Peter Lim. Bueno, pues eh, el guión que tenemos para hoy, Tony, eh, digo Tony, Rodri, me vas llamando a, a Tony, me vas llamando a Tony. Vale, eh, el guión que tenemos, ¿eh? Vale, ¿ya, tenemos, está? ¿Ya está? Ah, vale, vale, vale. Pues nada, no, pues os comentamos el guión que tenemos para hoy. El guión que tenemos para hoy, que es ahora tenemos una entrevista con Toni Cusí, presidente del Frontón, de aquí de Buñol. Luego hablaremos un poquito del Club Deportivo Buñol, daremos unas, unas dos o tres noticias. Eh, Teo Prost, que se deja el balón en mano porque por cuestiones laborales se tiene que ir fuera de Valencia. Y después tendremos, recordaremos lo de la carrera de homenaje a Raquel Lavilla. Después iremos con los resultados del Fútbol Sala. Y bueno, pues luego pues, hablaremos un poquito ya de lo que es línea de gol pues, sobre el Valencia de Peter Limino. Lo que nos dé tiempo sobre otros equipos, entre ellos el Barcelona, que soy por hoy el que da juego, el que más noticias da y el, y el equipo en el que, bueno, pues la mayoría de emisoras, al menos en televisión. Eh, en... En eh, estos, eh, todas estas emisoras de Canal Plus O como se llama esto ahora de, de La Liga, Movistar y tal Pues lo, donde más partidos están dando Donde más se están hablando es del Barcelona Por algo será Porque creo que es ahora mismo lo que, lo que vende Lo que vende, claro Pues lo que vende es lo que hay que vender Es lo que hay que vender Bueno, pues Vamos, lo que hay que insistir bueno, pues vamos con Tony Cosí. Tony, eh, buenas tardes, chavalote, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo fenomenal. Bueno, eh, Tony, bueno, te presento a Pepe Fernández que está conmigo aquí en el programa. Por si quieres hacer alguna pregunta o algo, Pepe, pues tú le me avisas y se lo haces. Vale, vale bien, encantado. Hola. Bueno, vale, Tony, a ver, yo quiero que me pongas un poquito al día sobre cómo está el tema del frontón este verano aquí en Buñol. ¿Está en este momento algún campeonato vigente o las partidas son informales o cómo está el tema? Pone al día. No, no. Bueno, ahora mismo se está celebrando ya la 49 edición del torneo de fiestas del Ayuntamiento de Buñol. Sí. O sea, que nosotros es un torneo que cada vez está cogiendo más auge. Y bueno, vienen parejas de fuera de Unión, por supuesto, de un nivel ya bastante, bastante alto. Mm. Entonces empezamos el torneo sobre el 27, 28 de julio, y ahora el, el martes que viene acaba la fase de grupos. Y ya el miércoles 17 son los cuartos de final, el día 19, viernes, son las semifinales, y el día 23, todas las finales, tanto del masculino como del mixto que es un torneo que también está cogiendo pues bueno mucho mucho auge aquí en Muñoz. Uh -huh. se juega en los frontones del panel me imagino sí sí en los frontones del panel y qué días qué días son suelen se ser las todas partidas. las tardes están todas las tardes hay partidas a partir de las 7 uh -huh. y hasta las 10 y media once, por ahí eh, eh, categorías o cómo es no el tema? Eh, es torneo de absolutos o a categoría absoluta masculino y mixto lo mismo Absoluto masculino y mixto, ¿eh? Correcto. Vale. Eh, ¿Cuántos participantes hay, más o menos? Pues en la categoría absoluta han habido 20 parejas sí. y en el, el mixto, 12. Vale. Todas eh, ellas, ya te digo, de un nivel bastante, bastante alto. Uh -huh, uh -huh. Esto me has dicho que terminaba el 20... El martes 23. El martes el, 23 de julio, ¿no? Sí, es el día que el ayuntamiento hace pues eso, como las finales de Raqueta. 23 son, de agosto termina. De agosto, perdón, de agosto. Hacen las finales de Raqueta, que los es tenis, padel y nosotros, pues hacemos coincidir todas las finales de los torneos de verano ese día. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo está el tema de asistencia de público? ¿Va gente por ahí a veros y esto? Sí, o que viene, no, no, viene, ya te digo, porque como viene gente de fuera, pues cada uno se trae sus, sus seguidores. Uh -huh. Vale, hombre, nos gustaría que hubiera más, pero bueno, sabemos que hasta que no llegan los cuartos de final, semifinal y final, pues no, no viene mucha más gente. Pero bueno, está bien. ¿eh? Es una... Todos los que pasan por el panel y oyen el ruido, pues al final se quedan, se paran y ven por qué les atrae. Esto entra dentro de lo que es la semana del deporte, porque la final es el martes 23, ¿no? Correcto. A las 19 horas. Eh, la semana del deporte en agosto empieza del 22 al 27 o sea que esto ya entra dentro de lo que es la semana la programación de la semana del deporte que ah. bueno el, el frontenis es eh, el día 23 la final a las 19 horas el planel en fin Exacto. que son todos los que están participando ahora que llegan a la final eh, cuatro, cuatro dos, dos, dos parejas de o dos, sea, parejas, sea, claro. dos parejas no ¿Eh? sí se sí, llegan dos parejas del absoluto masculino dos parejas del mixto y luego también se jugaba en ese día tercer y cuarto puesto. Uh -huh, uh -huh. Eh, Tony, ¿y estos eh, qué te voy a decir yo? Eh, ¿Son todos gente libre, gente aficionada o viene algún federado? No, o, son ¿eh? todos federados. Son, ¿Son todos, todos federados. Sí, Ajá. sí. O sea que el nivel, sí, será, el nivel será alto. Ya te ¿no? digo que el nivel es ya un nivel bastante alto y entonces son todos federados. Me imagino que todos no son de Buñol. Claro, no ¿Sí? todos no, todos bueno. no. Hay una participación buena, tanto en masculino, pues los del equipo de aquí de Buñol, no todos, pero los que pueden por tema de vacaciones y de nivel sí que participan. Y en el mixto, pues, bueno, también está Inés, que sabemos lo gran jugadora que es, ¿Sí? y también está participando, claro. En el mixto, porque y Marta, pare... y Marta también, Marta Pérez. Juegan como pareja alguna de las veces. Eh, o sea, hay parejas de mujeres en el campeonato no, no porque en su día intentamos hacer un campeonato solo de pareja femenino y no, no acabó de cuajar y entonces bueno empezamos a hacer el mixto que es una pareja de chico, o sea un chico y una chica los que forman la pareja uh -huh. y la verdad es que fue bastante atractivo y llamó a mucha gente. Esto me imagino que las parejas están formadas. Yo creo que no juego al frontón en mi vida, más que una, una, una vez o dos, así de manera informal. Y esto, 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 hay un restador, que es el que juega atrás, y un delantero, ¿no? delantero, que es el que se dedica a las bolas cortas y estas cosas, ¿no? Exacto. ¿Eh? Más o menos es eso, sí. Uh -huh. Ahora uh -huh. ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el frontenis, la bola va, va muy rápida. Y entonces, así como antiguamente, igual era el, el restador. El que más pelota tocaba hoy en día es muy movida. La uh -huh. partida es muy movida y participan igualmente tanto delantero como trasero. Esto, como no recuerdo exactamente, ¿cómo va? ¿Por puntos? ¿Por sets? Va por, o... Ahora va, antiguamente iba por puntos, pero ahora va por sets. Eh, ya es el mejor de, tre, de tres sets, es decir, el que gana dos ya ha ganado la partida. Y cada set, no es como en el tenis, cada set es a 15 puntos. O sea, el que llega a 15 puntos ha ganado un set, se vuelve a jugar otro set otra vez a 15 puntos. Si hay empate, se juega un tercero y definitivo a 10. Y ahí está a tiempo. O sea, cada ser, como mucho, puede durar 20 minutos. ¿Qué te va a decir a partir... yo? Sí, sí, sí. No, dime, dime, Tony, dime. Sí, eso, que claro. son 20 minutos y a partir de ahí ya se acaba el tanto. Y como se quede el resultado, ahí sí se queda. Vale. ¿Qué te va a decir yo? Eh. En invierno me imagino que hay diversas competiciones en las que bueno, pues los jugadores van, van, a, se, van a, se van inscribiendo y van participando, ¿no? O sea que esto no es una cosa solo de verano, ¿no? Bueno, los lo que son torneos opens, que es lo que estamos jugando, sí que son exclusivos de verano. Uh -huh. Porque luego en invierno están las la li las ligas, que es lo que se juega en invierno. Uh -huh. Y aparte está, pues me imagino que cuando te vas con un amiguete, pues, eh, pues de, eh, por un lado para para divertirte, para pasarlo bien, para ejercer el deporte sí. que te gusta y por otro lado pues para manteneros en forma también, ¿no? Claro, claro, ¿Mm? sí, sí, no, eso siempre, o sea, para uh -huh. manteneros en forma, Además, nosotros entrenamos toda la semana, o sea, que uh -huh. tenemos al tener los equipos tanto masculinos como femeninos, toda la semana estamos entrenando, en uh -huh. se juega bastante. Uh -huh bastante. Somos en Buñol que tenéis ¿sí? unos 30 treinta y tantos jugando seguro entre chicos y chicas seguro. Pero en Buñol que tenéis un, un club de frontenis. Claro, claro, ah, claro un club, ¿no? el club. Y el sois treinta y tantos. Sí, uh -huh, muy bien. Participamos muy bien. Eh, bueno, en, en las diferentes categorías y el, el femenino es el que más alto está que está en la división de honor. Uh -huh, uh -huh. Sí, muy bien. Muy bien. O sea porque hay diferentes categorías en el, claro, el frontón, claro, ¿no? ¿Eh? claro, ¿Qué categorías claro. hay? Está lo que es autonómica, que es Valencia, Alicante y Castellón. División de honor, primera, segunda y tercera. Uh -huh. eh, Tony, una pregunta ya para terminar. Eh, el pádel, que es un deporte que estará muy de moda, que es tiene, también se juega con raqueta, pero sí. no tiene mucho que ver con el con el frontón, pienso yo pero esto os, 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 ha, os ha resta os resta asistencia público o resta algún jugador que dice oye pues ahora eh, voy a dejarme un poquito el frontón voy a pasar a una temporadita al pádel y tal o esto no se da bueno no eh, el que nos gusta el frontón y hemos practicado el frontón de siempre no, no resta uh -huh. quizás sí que a los nuevos a los jóvenes pues bueno sí que si empiezan por el pádel se quedan en el pádel uh -huh. pero los es que hemos practicado siempre el frontón no no nos resta, es más, lo practicamos eh, simultáneamente uh -huh. o sea, ¿Y no, sí, no lo hecho? impide, no impide uno al otro. Hay gente que hace doblete, juega al frontón sí, y juega al sí. padel, ¿Eh? sí, muchos, <risa> 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 muchos. <risa> bueno sí. pues Tony, Múnico, que no, que vamos siempre corriendo aquí, nada, gracias no. por habernos atendido, nada, gracias ¿eh? a vosotros y mucha suerte, eh. Muchas gracias, un abrazo igualmente. Adiós, adiós, adiós. 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 Bueno, pues eh, vamos con a ver dónde tengo yo aquí el guión. Vamos ahora con a dar alguna cosita, a leer alguna cosita sobre el Club Deportivo, sobre el Club Deportivo Buñol, sobre el Club Deportivo Buñol. pero eso lo tenemos aquí, en lo tenemos aquí en dónde está Grupo Oficial Club Deportivo Buñol. Algunas cositas que, bueno, pues eh, en primer lugar de, deciros que. Eh, el martes 9 de agosto, el martes que sería eh, eh, ayer, ¿no? el martes 9 de agosto sería antes de ayer, partido se jugó en silla, silla 2, club deportivo Buñol 1. Esos son partidos amistosos que ahora diremos, el, ahora diremos la relación de partidos amistosos que tiene el Buñol durante este verano. Eh, empezó marcando Jordi para el Buñol 0-1, luego 1-1, no pone el goleador y finalmente... Eh, perdió el Buñol en el minuto 47 y le marcaron el, dos, el 2 el 2-1 pretemporada Silla martes 9 a las 20 horas campo municipal Vicente Morera de Silla eh, tenemos que anteriormente se había jugado el día 6 de agosto sábado Club Deportivo Buñol 1 Torrente 0 vale gol de Jorge Jorge Seral tenemos más cosas por aquí. Tenemos eh, bueno, os vamos a leer os vamos a leer primero el total de la pretemporada del Buñol y luego leemos el, la renovación de pases de abonos, de abonos para los socios y si leemos os decimos los los precios. Bueno, pues se eh, jugó el el sábado 6 de agosto, como decíamos, Buñol Torrente Otorren, el martes 9 de agosto, Silla Buñol. Este viernes, este viernes, creo que los partidos son a las 8 de la tarde. Este viernes se juega el aquí en Buñol, el Baguena se juega Buñol sueca. Después, el miércoles 17 de agosto, se jugará el San José Club Deportivo Buñol. El viernes 19 de agosto, Villamarchante o Villamarchán, eh, Club Deportivo Buñol. El miércoles 24 de agosto, buñol Ollería Y el sábado 27 de agosto, que es la presentación del Club Deportivo Buñol, a las 7 de la tarde, creo que empieza el partido, se jugará el Atlético de Levante contra el. Eh, o sea, el Buñol contra el Atlético de Levante. Y anteriormente se hará a las 6 menos cuarto, creo que empiezan, la presentación de los equipos de la escuela. ¿Vale? Pues eso es lo que, lo que tenemos sobre la temporada del de, eh, Club Deportivo Buñol. Los partidos yo creo que son a las ocho, creo que son a las ocho, pero la el de la presentación creo que es a las siete, ¿eh? no hagan mucho caso, pero por lo menos el, el primer partido que se jugó aquí eh, contra el Torrent eh, fue a las ocho, el, el resto de partidos no me pone los horarios, no es a las siete o a las ocho, yo, yo creo que son a las ocho. ¿eh? Bien, mmm, tenemos eh, por lo menos bien aquí en la pretemporada contra el torrente se jugó a las 8 a las 8 ¿eh? aunque yo creo que el de la presentación ponía a las 7 pero bueno pues no me hagan mucho caso ¿eh? pero bueno ya lo, eso ya ya lo diremos con, con más eh, seguridad el, la, el próximo programa bien y lo de lo de los, los abonos para, para este año campaña de abonados 22 23 eh, general abonado general 85 euros el juvenil 25 euros, el familiar 95 euros, el pase de estudiante 45 euros, jubilado 75 y socio de honor 115 euros. ¿Eh? O sea que el general 85, los jubilados 75, ¿vale? Ese no el general, general y jubilado. El familiar 95, juvenil 25, estudiante 45 y socio de honor 115. Esos son, pues, los precios de los abonos para esta temporada 22-23. ¿Vale? Pues eso es lo que es la información que en principio queríamos dar sobre el Club Deportivo Buñol. Eh, y ahora, ¿qué más tenemos aquí en el guión? Pues nos vamos con eh, la, el libre directo programa, libre directo programa, libre directo programa, que eh, yo quería aquí comentaros, comentaros, eh, un segundito, por favor, eh, porque tenemos aquí Teo Pros, Teo Pros, eh, el entrenador y director deportivo del Club Balonmano Buñol, pues este año se ha marchado, se lo ha dejado, se lo ha dejado porque por motivos laborales creo que tiene que estar fuera de Valencia y entonces pues bueno, el, los, los puestos eh, técnicos los va a ocupar como entrenador, no sé si va, creo que va a ser Tito Wilson, me parece. Y el segundo seguirá siendo el gran Pedro Vallés, el segundo entrenador, eh, presidente y alma, y alma del, de este club, del Club Deportivo eh, Buñol. Eh, sobre Teo Prost, sobre Teo Prost tendríamos que decir alguna cosilla. A ver, porque Teo Prost ha sido un grande, ha hecho muchas cosas, pues lleva muchos años y ha hecho muchas cosas por este club. Teo Prost cierra una etapa con el club balonmano Buñol. Eh, después de casi 20 años en el Club Balonmano Buñol, muchos de ellos como coordinador de la entidad, Teo Pro cierra una etapa con el club de su vida para iniciar otra etapa profesional. El joven Buñolense deja su cargo en el club por motivos laborales que le llevarán a otra parte de la geografía valenciana. Tras de sí deja una trayectoria de éxitos, ha logrado devolver al Club Balonmano Buñol a las cotas más altas, tanto deportivas como humanas. Bueno, pues aquí luego hay un texto muy largo que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero bueno, pues Teo Pro se va agradecido a los 20 años de servicio de Teo Pro al Club Deportivo, al Club Balonmano Buñol y nada, pues esperemos que alguna vez y cuando le sea posible, pues pueda volver a este club que es el club de su vida, que es, que es su casa. Esta es su casa, Club Balonmano eh, Buñol. Bueno, um, y también queríamos leer... Para ir recordando una vez más, porque es un evento importante y no queremos que se vaya eh, esto que se olvide o que se enfríe, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento informa que las personas interesadas en participar en la 25 carrera de feria y fiestas homenaje a Raquel Lavilla Villar, del próximo 25 de agosto en Buñol, pueden inscribirse ya entrando a la página web de la Asociación Deportiva Cultural Nou Píndaro. La web es www.megustacorrer.com. Las vecinas y vecinos de Buñol, para quienes la, la inscripción es gratuita, deben hacerlo a través del correo electrónico alcaldía buñol.es. Buñol, ¿eh? con, con N y con Y. Haciendo constar el nombre, los apellidos, el DNI y la fecha de nacimiento. ¿Vale? Pues muy bien, pues esto es lo que queríamos comentar sobre algunos temas que teníamos por ahí. Y ahora nos vamos a ir con él, los resultados del fútbol, del fútbol sala. ¿eh? Eh, los resultados del fútbol sala fueron a partir del jueves pasado, que fue donde nos quedamos la semana pasada: Rayatun 0, TCN 2, Bayern de los Caídos 3, Los Diablos 0, El Viernes 5, Psicomotronic 9, El Chiringuito 0, Minuto 12, 2, El Imperio 2, Galácticos de Turches 2, Buñol B 2. El lunes 8, los carboneros 15, los tigres 0, Fuxal 382, los cocodrilos 3, eso en categoría medianos, TCN 5, 33, 4, 4 eso ya cuarto, octavos de final, TCN 5, 33, 4. Y la otra eliminatoria de octavos de final, Galácticos de Tuche 3, eh, Milán, Robert 2. El martes 9, la élite 1 Real Albecarcel. Uno, octavos de final, tanda de penaltis, ganó la élite por 3-1. Queda eliminado el Real Avecácer, y pasa la élite, que pasa a cuartos de final. Veteranos de Buñol, 7, el chiringuito, 0, que pasa el veterano de Buñol a cuartos de final. Para mí, uno de los favoritos para ganar este campeonato, los algunos partidos que he estado viendo yo, por allí, el veterano de Buñol, me gusta mucho cómo juega y casi siempre, casi siempre ganan por goleada. O sea que para mí, yo si hubiera que apostar, eh, entre comillas eh, yo lo haría por veteranos de Buñol ¿eh? miércoles día 10 analgésicos 5 Violetas 1 octavos de final también 5 1 eh, Buñol B1 mm, el Hortelano 2 también octavos de final y el jueves día 11 estos eh, se jugarán hoy se jugarán hoy eh, el Imperio Futsal los Diablos Aston Birra y en octavos de final esto en categoría de medianos. 12, y en octavos de final, Dream Team, Rayatun, y Pizzería B, Psicomotronic. Y luego mañana viernes, día 12, eh, ben Benjamín United, no Nostrecos Team. Y minuto 12, Los Cocodrilos a las 9 y 20. Y a las 10 y 10, Los Carboneros va de fusta. A las 8 y media, como hemos dicho, se jugaría Benjamín United, Nostrecos Team. El segundo partido a las 9 y 20 y el tercero a las 10 y 10. Pues esto es también lo que queremos... Eh, comentar sobre, sobre futsal, ya nos acercamos a las finales, estamos en octavos de final, cuartos de final, semifinales, y el día 24 de agosto termina todo. Yo vuelvo a recomendarles que asistan porque yo eh, vivo enfrente, desde mi casa veo los partidos, alguna vez me bajo y cuando no los veo desde allí, desde mi ventana. Y la verdad es que la asistencia está siendo muy grande, la asistencia está siendo importante, y ahora que estamos ya en octavos de final, pues la verdad el ambiente ha subido mucho, se ha calentado mucho, ya hay protestas, hay gritos, hay observaciones al árbitro, y yo les recomiendo que si quieren pasarlo bien, se acerquen, se acerquen por allí porque van a pasar un buen, un buen rato y además el nivel, el nivel de fútbol que es, yo diría que es un nivel alto, alto, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que teníamos que comentar sobre Futsal, como decíamos, y pues nos vamos a ir ya eh, al tema de, de, línea, de línea de gol. El tema de línea de gol. O sea que, Rodri, por favor, ponme, ponme la sintonía de línea de gol, que si no, si no recuerdo mal es el Danta Invisible, y a este lado de la carretera. Venga, pues vamos allá. Me pido bebiendo un poquito de agua, el tanto tiempo que he tenido y ahora me pongo a beber agua al final. Pepe, bueno, pues nada, sí, bueno, me decía Pepe que, que el otro día estuvo por Murcia y escuchó en una, bueno, unas fiestas que había en una calleta que ponían esta canción, sí, yo no sé, yo no creo que desde Murcia nos escuchen, ¿eh? no, no pero, creo. Pero, pero sí que hay coincidencias y cosas, porque ¿no? el otro día. Eh, hace un par de semanas estuvimos leyendo las cinco, los cinco pasos que hay que hacer para que un equipo se forme, se re, para que un equipo renazca cuando ha llegado a, a su al final de su etapa, cuando ha quemado una etapa, y luego los cinco pasos que hay que dar para que un equipo renazca, madure, crezca, consiga títulos. Y bueno, pues casualmente eh, esta semana no sé qué día fue, no sé si fue el lunes o el martes, no sé exactamente qué día fue. Bueno, leí por ahí en internet que el Valencia de Peter Lim, pues que nada, que es imposible, que es imposible. La era Lim no tiene continuidad en el Valencia. Más de la mitad de los 85 jugadores debutantes desde el 2014 no han superado las dos temporadas de permanencia en el club. Esto lo estuvimos diciendo nosotros hace 15 días. Hombre, yo no quiero ser tan pretencioso como para decir que nos oyen y que nos copian. Pero, joder, sí. son casualidades que dices, coño, muchas cosas que, que, que hacemos en los programas a veces, o muchas canciones que ponemos en los programas, luego, luego ponen la radio y salen por ahí. Y bueno, pues nada, eh, casualidades de la vida, pero bueno, eh, cuando coincidimos con otras emisoras, quiere decir que a lo mejor la cosa no estará tan mal hecha. ¿eh? No, claro, claro. O que somos todos muy burros, uno una... <laughs> de los... Bueno, pues oye, esto que comentábamos... Dice, un análisis a tener muy en cuenta en el club de Mestalla y que podría explicar eh, la gran parte... de Esto es lo que decíamos de que más de la mitad de los 85 jugadores debutantes desde 2014 no han superado las dos temporadas de permanencia en el club. Más de la mitad, no han superado las dos, desde que está Lim, no han superado las dos temporadas de permanencia. Un análisis a tener muy en cuenta en el club de Mestalla y que podría explicar en gran parte la caída a nivel deportivo de la entidad, ya que más de la mitad de los 85 jugadores que han debutado en el Valencia, desde que Peter Lim es el máximo accionista del club, no han tenido continuidad en su plantilla, al no haber superado a las dos temporadas de permanencia en el club. Bueno, esto es muy largo, ahora explica aquí, nombra una serie de jugadores, pero no vamos a leerlo todo porque es muy largo y tenemos, tenemos muchas cosas de que hablar. Esto sí que me recuerda, a Pepe, a lo que comentábamos aquí, como decía yo antes, sí. anteriormente, comentábamos hace dos semanas, en las que el profesor de EADA Business School, eh, John Anton Ross, pues comentaba las cinco fases de eh, renacimiento de un equipo, pues cuando un equipo termina una etapa, porque las etapas tarde o temprano se terminan, sino que se lo digan a Barcelona, que, que ha sido el mejor equipo de la década, ganando estetes ganando ¿eh? Copas de Europa, Ligas, eh, Mundialitos, y pero bueno, las etapas, por ley de vida, por ley natural, se pasan y se acaban. Y luego hay que volver, hay que volver a empezar de cero. Y para eso hay, eh, como decíamos, una serie de pasos hasta que se llega, hasta que se llega a formar el equipo deseado y hasta que ese equipo ya una vez maduro. pues empieza a obtener resultados, ¿no? La fase de formación. Eh, fase inicial: construcción de un equipo a partir de la, de la incorporación de un nuevo líder, que es el entrenador, que también conviene, pues, eh, pasada una cierta etapa, pues, que venga un entrenador nuevo, quizás, pues, con ideas nuevas, o al o menos mantener el, el entrenador pero cambiar los jugadores. Eso ya, eso ya cada uno que según como lo vea. ¿eh? Eh, nuevos jugadores procedentes de otros equipos, que cada uno viene con unos manías, con unos vicios, y hay que unificarlos todos. Esa sería la fase de formación. La fase de conflictos es una fase necesaria de transición donde se deben gestionar los egos personales en favor del equipo. Eh, hago resumen, eh, no lo leo todo. Fase de normalización: los jugadores asumen el que es mejor colaborar con el equipo y de aceptar las reglas y los planteamientos tácticos. Olvidarse un poquito de las ideas, las costumbres, los bichos que tenían cada uno de sus respectivos equipos. Eso cuando llegan muchos jugadores distintos a, a un equipo de diferentes equipos. Eh, producción, además de tener un estilo de juego propio, los jugadores confían plenamente en sus compañeros y conocen su fortaleza y asumen sus debilidades. Se generan unos lazos de amistad que cohesionan al equipo. Los jugadores ponen su talento a disposición del equipo y a su vez el equipo refuerza el talento individual con lo que les hace cada vez más fuertes y competitivos. Y luego viene la fase de, de disolución, reestructuración, que es cuando ya pues, los jugadores van cumpliendo etapas, se van haciendo, se van quemando, en fin. Eh, y entonces pues ahí que conviene pues ya prácticamente empezar a, a, de cero y empezar a hacer otra fase de formación, pero que esto a lo mejor puede durar esta fase 10 años, no sé, ocho años, 10 años, 9 años, no lo sé. ¿eh? Pero eso una, son unos pasos que hay que seguir según dice el profesor de esta escuela de negocios de, del fútbol y que esto en el Valencia, Pepe, no se cumple nunca, por lo tanto el Valencia es imposible, este año este año el, el Valencia eh, pues eh, otra vez tenemos lo mismo este año del Valencia pues se han ido Brian Hill al Tottenham porque vino cedido, se ha ido Elias que también vino cedido al Leeds al Zij. se ha ido Alderete que también vino con opción de compra, no lo han ejercido, se ha ido Elder Costa, que también vino no lo han no se lo han quedado, leeds se ha ido Denis Cheryshev también, se ha ido ahora a Guedes, porque han vendido a Guedes por creo que son bueno no hay cifras exactas porque ha dice una cosa pero en fin unos más 40, o menos unos 40, entre dice. fijo y objetivos incentivos eh, eh, unos 40, son 33 más 5 aproximadamente. Eh, lo que parece ser que dicen por ahí que, que se ha vendido. Y luego, pues, eh, eh, pues fíjate: 1, 2, 3, 4, 5, de 6. Ahora se dice que quieren sacar a Maxi Gómez y, y, a, y a este, a, ¿cómo se llama el brasileño? Sí, a ay sí marcos andré que serían uno dos 3 cuatro cinco más aparte lo voy a ver qué pasa pues de momento parece que no va a pasar gran cosa con, con gallá porque gallá Barcelona este año no lo quiere fichar porque el año que viene acaba contrato y no han querido pagar por él ninguna cantidad Veremos qué pasa el año que viene. Eh, dependerá también en parte de lo, que, de lo que fiche el Barcelona este año para el lateral izquierdo. Se habla de Marcos Alonso. En fin, veremos a ver. Eh, y, y claro, pues Marcos Alonso pues, pues, pues acaba contra el año que viene, pero Marcos Alonso por 8 o 10 millones va a venir. Al Barcelona y Gallá pues, piden más. Y entonces el Barcelona no ha querido pagar este año. Lo mismo que ha tenido otras ofertas también, pero bueno, no han pagado lo suficiente. Pasa más o menos como con el Barcelona. Veremos el año que viene qué pasa cuando acabe el contrato Gallá, porque recordamos que sigue sin renovar. Veremos qué pasa con Soler, porque recordamos que también Soler sigue sin renovar. Y si no se va este año, pues veremos el año que viene que se podrá ir gratis lo que pasa. Pero bueno, pues son este año son siete jugadores, más Gallá y Soler, que son nueve. Y han venido pues todos estos que. Todos estos que hemos, que hemos, que hemos comentado, ha, ha venido bueno, Hugo Duro, que se ejerció la opción de compra, Castillejo del Milán, que no lo querían y Castillejo ha venido cedido, creo que ha venido cedido, ¿no? Pero, sí cedido ah, puede ser sí ah, que... Pensaba, pensaba que era gratis pero igual o gratis o gratis con eh, sí o coste cero no sé algo de esto ¿eh? y luego este Samuel Lino del Atlético que ha venido cedido por un año sin opción de compra y luego Nico que viene está hoy creo que pasando revisión médica en Barcelona Lo porque, mismo, sí. sí porque el Barcelona tiene una serie de jugadores en el mediocampo impresionante no sé si son siete ocho jugadores para el mediocampo y Nico que pues con 20 años está empezando está todavía verde está todavía por por formar aunque es un jugador que promete y bueno este año pues igual juega en el Barcelona en el Valencia perdón cedido sin opción de compra el año que viene pues volvería al Barcelona y claro pues con estas perspectivas el Valencia es imposible que, que haya una evolución cada año son 5, 6, 7 jugadores que se van, otros 5, 6, 7 jugadores que vienen cedidos, coste cero, y así es imposible que en el Valencia haya una evolución. O sea que este es el proyecto del INICO que ha venido porque como ahora está, eh, parece ser que se ha metido un poquito con el tema del, del Valencia, eh, más de lo que estaba ya, el, el este, eh, Méndez. Eh, pues, amiguete de LIM, pues bueno, pues es el representante de Jorge Méndez, es el representante de Nico, y ha traído a Nico para un año cedido, y todas estas cosas. Y este es el tema que tenemos en el Valencia. Yo me parece muy triste, me parece que así con el Valencia no vamos en ninguna parte este año a, a luchar otra vez, aparte de que nos quieran vender, que si Europa, que si tal, este año a, a luchar otra vez por eh, la media tabla, ¿no, Pepe? Pues básicamente, o sea, está claro que todas la, bueno, las fases que has comentado antes de cómo se forman los grandes proyectos de, de fútbol pues el Valencia no cumple ninguna porque la continuidad cero, todos todo son seguidos todo gente que no dura más de dos temporadas y, y bueno, y es que yo no creo que no sea porque Peter Lim no apueste por la continuidad, sino porque simplemente está arruinado y pues tampoco puede permitirse tener una estabilidad de jugadores que, que vayan a seguir, que sean de calidad y, y tal, pero bueno, si nos fijamos en yo que sé proyectos exitosos por ejemplo eh, pues el Liverpool no por ejemplo el Liverpool antes estaba como el Valencia bueno no estaba como el Valencia porque no estaba arruinado pero era un equipo de mitad tabla que antes era bueno que tenían que, que era, un, era un equipo que estaba en, en mitad tabla y había ganado como siete Champions y bueno seis creo que eran eso antes de Klopp y cuando llegó Klopp pues la plantilla no era la que tenía ahora los resultados tardaron mucho en llegar pero con con una continuidad con, una, con un Implantar una idea de juego, una base, eh, un, un esquema a seguir, pues se, se consiguió lograr éxitos, también se trajo los jugadores que el entrenador pedía, se hizo una inversión como tocaba, se dio confianza, y eso es una cosa que el Valencia está a años luz, a una distancia vamos, abismal de, de llegar, y que yo no sé cuándo se le podrá dar eh, un proyecto a largo plazo a un entrenador en el Valencia y con jugadores que, que, él, que él quiera al menos. Yo lo veo yo lo veo complicado eso no está sucediendo sucedió quizás la primera o la segunda temporada con cuando vino el, el entrenador este, el, Wolver, el que está en el Wolverhampton, el primer entrenador que tuvo el Valencia, no nos acordamos. Sí, Nuno no, 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 Espíritu Santo. ¿no? ¿eh? Sí. Ese año parece que se dio un poquito esto de traer jugadores. Eh, el, fin, el proyecto parece que era un poquito más ambicioso, pero luego eso poco a poco se ha ido apagando y esto no tiene, no tiene pies ni cabeza porque es que el Valencia se va a pasar la vida luchando, con suerte, luchando por quedar en mitad tabla. ¿Eh? más o menos manteniéndose a cerca cerca dos, tres, cuatro, cinco puntos de, de la Conference League, que es el, 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 séptimo, puesto, ¿eh? el séptimo puesto y eh, y poco más y poco más, y si la cosa no va demasiado bien, pues pues flirteando con los con los puestos de descenso y bueno y este es el futuro inmediato que tenemos con el Valencia de, de Peter Lynn. yo no sé cuándo este hombre va a tomar la decisión de, de marcharse y dejarnos ya en paz porque esto no tiene no tiene no tiene parangón, no tiene parangón. Yo insisto, para mí es decepcionante que hayan ido, aunque son los mismos que el año pasado, creo que han habido 900 renovaciones menos, ¿eh? pero que hayan ido 31.000 socios o mil abonados, porque en la Valencia no hay socios porque es sociedad anónima y no son socios. son abonados eh, eh, y accionistas. Entonces a mí lo que lo que me parece decepcionante es que han habido prácticamente los mismos que el año pasado, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de las man manifestaciones, a pesar a pesar que, de quedarse fuera de Mestalla en el último partido contra el Celta y no entrar a Mestalla, 25.000 personas que se quedaron en la calle y a pesar de todas estas cosas y es que ahora han habido mil socios que no sé cuál es la idea que llevan, no sé cuál es su filosofía, eso de que no tiene nada que ver. Eh, ¿Sabes? Eh, hay que ir a la manifestación, hay que. Peter, vete ya, no entramos. Pero luego hay que ir al campo y animar. Eso no tiene pies ni cabeza. Animar a los jugadores que ha traído Lim animal al equipo que ha forzado Lim eh, y eh, bueno cuando cuando lo mejor para todos es que la cosa no vaya mal porque si la cosa no va mal la cosa va muy mal si la cosa va muy mal a lo mejor hay alguna posibilidad de que Peter Lim se pueda pensar o replantearse seguir o no seguir en el Valencia pero si la cosa va medianamente mal eh, ya no voy a decir ni medianamente bien sino medianamente mal y no va muy mal sino medianamente mal pues entonces esto a Peter Lim va a decir bueno pues yo aquí mientras estos se sigan renovando los pases y mientras esto ya está, pues yo aquí, pues digo, como se sigue llevando perrillas de traspasos de jugadores historia así, y de otras perdón, y de otras cosas, pues pues, pues esto, esto está así, pero a la gente parece que no nos da igual, la gente nos da igual. Nadie es capaz de, de sacrificarse un año, de no sacarse los pases, de ver los partidos por televisión, de no comprarse eh, nada en las tiendas del Valencia, de no sacar entradas no ir al campo. Yo admitiría, como hemos dicho otras veces, que fueran dos mil personas al campo, vale, 3.000 mil, a lo mejor, pero chico. Que vayan 25 o 30 mil personas, aunque es mucho menos de, lo, de los buenos tiempos de Valencia, en los que iban 40.000 mil personas, 45 mil, 47 mil personas a Mestalla, y ahora van 20 o 25 mil o 30 mil, pero aún así me parece excesivo. No, y, excesivo. Y, y, y bueno, ya hablas de sacrificarse, de no sacarse el pase, pero vamos, para mí, a mí me parece mucho más sacrificio verse todos los partidos de este Valencia, que, bueno, ir al campo, pagar tu dinero y, 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 y comerte, de todos los partidos, sí. que. Que directa, o sea, y es que no sé qué, qué, qué ilusión o qué, qué optimismo tienen, porque yo, ganas de ver a Valencia, bueno, me puede, me, me, sinceramente, me mete cero a Valencia por, por ver cómo juega Nico, por cómo se desarrolla para el Barça. Y igual ver un poco Samuelino Samuel Lino, si es bueno y tal, y, y por lo demás, nada, cero, cero, cero ilusión. Cero patero, cero pero eso sí. lo puedes ver por la tele. Eso, lo, eso lo puedes ver por la tele si quieres, o sea que. Yo, yo no entiendo por la mayoría son gente joven que bueno pues van allí pues eso las cervecitas los amigos ¡Ah, Valencia anima luego bien ¡Eh, Peter vete ya bueno, se pasan la tarde lo pasan bien pero yo creo que no son conscientes de que eso en el fondo está perjudicando al Valencia porque lo único que haces es animar a Peter Lin a que no se vaya a que no se vaya bien pues sí. y, y eso es el, el, el bueno pues el, 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 la decepción que tengo yo con la afición la decepción que tengo con los medios de comunicación ¿eh? que hacen lo único que hacen es animar a la gente a que sí porque muchos de los programas durante la semana muchos de los programas darle a Peter Lim y esto y lo otro algunos ¿eh? otros al contrario otros otros son boletines oficiales y lo que hacen es defenderlo y taparlo pero otros eh, meterse con Peter Lim pero cuando llega la hora del partido ¿eh? el día víspera del partido todos al campo toda la Valencia porque hay que animar porque no tiene que ver una cosa con la otra pero en qué cabeza cabe que por un lado estés queriendo que se vaya Peter Lim y que por otro lado vayas a animar mal a los jugadores que trae el mismo Peter Lim es que no tiene pies ni cabeza ni tiene sentido. Y luego llegan ahí, marcan un gol el Valencia y no creas que, bueno, pues se eh, canta el gol, gol del Valencia, no. O sea, ahí con un entusiasmo, con un optimismo, yo creo que es un sinsentido, que no tiene pies ni cabeza. A los periodistas les interesa mover a la gente para que la gente vaya, para que la gente se saque los pases, para que no se pierda eh, el ambientillo y a ellos les conviene para sus programas y la gente, pues que como es manipulable, y no le da para más, pues se deja convencer y ahí estamos, y aquí está Peter Lim, hasta que Dios o quien sea quiera. ¿Eh? La opción de Harry Wings contra Cobra Fuerza si no llega Arthur Melo. Si no llega por fin Artur Melo, que es este jugador con, con el que están en, en contacto el Valencia con eh, el antiguo jugador del Barcelona con la Juventus, pero que como es también extracomunitario, pues primero tienen que sacar a Marcos, a Mar a Marcos André o a Maxi Gómez, porque y aparte el salario que cobra Artur Melo, pues en Valencia tampoco se lo pueden pagar, o sea que ya ahora salta un tal Harry Winks. Dice que el Valencia sigue centrando sus refuerzos en buscar nuevos refuerzos para la sus esfuerzos en buscar nuevos refuerzos para la medular. La prioridad de Gatuso sigue siendo Arthur Melo, pero su objetivo, perdón, pero su prohibitivo salario dificulta la operación. En este sentido, el conjunto Che ha sondeado diversas alternativas para cubrirse las espaldas por si la operación que involucra al ex azulgrana no llega a buen puerto y la opción Harry Wings comienza a ganar enteros. El centrocampista británico forma parte de la plantilla del Tottenham, pero no parece entrar en los planes de Antonio Conte. Es que, claro, si vas con, siempre fichando descartes y jugadores que acaban contrato y jugadores cedidos y tal, en fin. Bueno, es, los, lo hay, es lo que hay. Es lo, es, es, es lo que hay, desgraciadamente. Por lo que el conjunto, porque, por, ahora te digo, porque, por lo que el conjunto londinense contempla con buenos ojos una salida en forma de cesión. Tanto Arthur como Wins ocuparían una plaza de extracomunitarios, por lo que para que se produzca su llegada, antes deberían efectuarse salidas como Maxi Gómez o Marcos André, que se postulan como las opciones más fáciles para liberar dicha plaza. Esto, Pepe, esto es claro, es, es, es lo que hay, evidentemente, pero, pero es que es lamentable eh, los que tenemos eh, alguna, alguna edad ya, los que tenemos alguna edad ya, que hemos visto al Valencia jugar, eh, yo pues si te digo que llevo eh, 60 años yéndome a allá te quedas acojonado porque Claudia sí, hostia, pues, ¿qué edad tiene el tío este pues bueno pues ya estoy jubilado de mi vida profesional pues fíjate pues de 65 ¿eh? ¿Eh? Sí. Y, uh -huh. y ya sé que no lo aparento y las chicas todavía me miran me miran como diciéndome no abuelo está este ¿no? <laughs> ¿Eh? ¿Eh? pero sí sí tengo esa por ahí ronda mierda. y entonces eh, los que hemos visto jugar en Valencia jugadores como eh, pues yo que, que sé qué decirte Claramún Paquito, Valdés, eh, Keita, eh, Johnny rep eh, Mario Alberto Kempes principalmente, eh, jugadores de este, de este tipo, luego, luego vino, han venido épocas en las que ha habido jugadores muy buenos, Monhoff, eh, eh, el Alemán, campeón del mundo, hemos visto jugar pues a Baraja, a Albelda, a Ayala, eh, Vicente, Gili González, Silva, eh, Villa Mata. Villa, uff, Villa Mata, Silva. Eh, es que... toda toda esta gente y que ahora el Valencia nos lo hayan convertido en un equipo de cedidos y jugadores a coste cero que vienen a estar un año cedidos para luego largarse otra vez y encima son jugadores que vienen de descartes de otros clubes a mí me da francamente además de pena y decepción eh, me da vergüenza me da vergüenza este Valencia, de verdad. Y lo que más vergüenza me da es que una parte de la afición de esto parece no querer entenderlo, no sé si porque son demasiado jóvenes o por qué, y no han vivido otras épocas, y que la mayor parte de la prensa valenciana, salvo honrosas excepciones, esto lo apoya, lo oculta, lo maquilla y lo blanquea. Y esto es muy, muy, muy triste, ya no digo decepcionante, digo triste. Bueno, pues eh, ahora hablaremos de alguna cosita de Barcelona. Eh, Pepe, sí. mmm, vamos con la Supercopa de ayer, que ayer jugó eh, nuestro Real Madrid, ¿no? ¿Eh? Sí, nuestro yo, Real Madrid. Nuestro Real Madrid, que yo que soy antimadridista, anti lo confieso, porque yo soy antimadridista. Eh, pero vamos ayer, esto hay que comentarlo, ayer jugó el Real Madrid, la Supercopa, perdón un segundito, que me pueda yo colocar esto aquí. Dice que el Madrid gana en el Helsinki su primer título de la temporada. El Madrid que jugó contra campeón, como campeón de la liga española, jugó contra el eh, no el Madrid jugó como campeón de la UE, de la Champions, Champions contra... contra el Eintracht de, de Frankfurt que fue, es campeón de la, UEFA, eh, de la UEFA o de la Europa League que se llama ahora final de la sí. Supercopa Europea primer título de la temporada para el Real Madrid contra un flojo Eintracht de Frankfurt que nada se parece al equipo que el pasado curso ganó la, la Europa League David Alaba y Benzema dieron el triunfo a los de Carlo Ancelotti Alaba Avanzó a los blancos, perdón, avanzó a los blancos a balón parado y Benzema sentenció, demostrando que sigue con olfato. En los primeros minutos con el empate en el marcador apareció Courtois para evitar el gol de Entrance. El Real Madrid jugó a placer durante muchos minutos ante un entras muy debilitado. Courtois parece que se está convirtiendo últimamente en el salvador, un poco del Real Madrid, ¿no? Bueno, es que es el mejor portero del mundo, vamos, de... lo lleva, lo lleva siendo un tiempo, ¿eh? uh -huh. es que es muy bueno. Sí, sí. Y el Madrid, vamos, cuenta con que Courtois, cualquier valor, o sea, sabe que, que por muchas ocasiones que le creen, igual el 90% te la va para el Courtois. Salvo que sea un imposible, te la va para el Courtois. Sí, sí, la verdad es que lleva desde la temporada pasada, sobre todo, que bueno, salvó al Madrid durante diversos partidos, algunos de ellos en, 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 Champions, en Champions. Hombre, en ¿eh? Champions es que la ganan básicamente por Courtois y Benzema. Sí, sí. Así es, así es. Lo que pasa es que no sé si esto les gustará mucho a la gente del Real Madrid porque eh, los. Los eh, narradores y, y comentaristas de, de la Liga de Campeones y esto, pues Courtois, corta ya, pues, como decías tú, ya, el mejor portero del mundo, ya, y como ustedes cuiden, ya incluso se van a atrever a compararlo con Casillas, que según ellos era el ángel, el ángel, el mejor portero de todos los tiempos, según ellos, que le regalaron un año en la selección porque ya no estaba para el arrastre y contra Holanda le metieron seis y el de Bosque lo volvió a poner de titular por la prensa madridista. ¿eh? Y como se descuiden, lo van a comparar con Casillas así. Por otro lado, pues yo no sé si destacar tanto un portero desmerece un poquito al resto del equipo, como bien comentabas tú. Bien, jugaban, jugaron por el Real Madrid Courtois, Carvajal, Militao, Álava, Mendí, Casemiro, Cross, Modri, Valverde, Benzema y Vinicius. Y luego las sustituciones Rodrigo, Camarvinga, Ceballos, Rudiger y Chowameni. ¿Viste el partido tú? Eh, lo, lo vi un rato, pero es que a mí el Madrid me aburre. Ya, no, yo, yo la vi, lo vi un rato también y, y poco más. Porque encima no habían puesto a ninguno de los fichajes, entonces pues era más de lo mismo. Y ya, pues, bueno. No jugó Rudiger ni jugó Choguameni. y ¿eh? no. eh, es que el Madrid me aburre, porque además el Madrid en muchas fases del, del partido las juega a la contra. ¿Tú sí, te das cuenta que está el otro equipo dominando, que tienen el balón y que parece que les van a marcar, que han tenido dos o tres oportunidades y el Madrid parece que no está, parece que no está y de repente aparece Benzema, aparece alguno de esos, ¡pum! ¡Gol del Madrid! Siempre pasa sí, igual. Es que la forma de ganar del Madrid es muy del Madrid. Es una cosa como un poco inexplicable al menos como con argumentos o explicación futbolística de por qué gana el Madrid es difícil dar. Yo creo que al final es porque tienen los mejores jugadores, porque pues eso, al final, como la Champions anterior, ¿no? El mejor portero del mundo aquí lo tiene, el Madrid el mejor delantero del mundo que no tiene pues el bayern bueno el bayern lo tenía con lewandowski y benzema en el madrid y pues al final gana porque porque no, no necesita jugar mejor que el rival porque sabe que al final pues los los que han ganado yo qué sé pues benzema que ha ganado cinco champions pues el, no tiene ninguna presión y pues al final va a rendir siempre y luego tiene esas cosas incomprensibles que pero de toda la vida eh yo estoy toda la vida sí y cuando digo toda la vida que hace desde hace muchas décadas ya viendo al Madrid ganar en los minutos de descuento. Eh, que muy, te, va bueno, a pedir, Madrid, sí. te va perdiendo 1-0, te va perdiendo 0-2 y faltan 3 minutos para terminar el partido y, etá, y hay gente que ya, la gente que no conoce muy bien el percal, empieza, se va ya del campo para salir antes o hay gente que ya el lo da, señoría, eh, y, y de repente eh, eh, te empatan en 2 minutos el partido y, y luego eh, si hay prórroga eh, te, te matan otros dos goles o incluso o incluso te marcan dos goles, empatan y luego en el minuto 95 te marcan el, 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 el gol de la victoria y dices, bueno, es que esta esta temporada pasada en Champions ha pasado varias veces es que no tuvo sentido la temporada ¿Eh? pasada fue o sea, una heroica tras heroica tras heroica o sea, no sé no sé cómo lo hicieron la verdad. pero es que eso está pasando con el Madrid desde hace muchos años en los años 80 el Madrid ya, ya eran la, las remontadas estas no sé cómo le llamaban de, del Bernabeu. En el Bernabéu, sobre todo en Copa de Europa, este tipo de remontadas las están haciendo el Madrid desde hace 30, 40 años, vamos, de toda la vida, de toda la vida. Sí, ¿eh? sí. Se habla también de, de, del espíritu de Juanito, ¿no? Y cosas así. Del de, de señorío, el, el nunca rendirse, el no sé qué. El, sí, sí. Pues se lo tiene, lo tiene muy creído y al final, pues oye, le funciona, la verdad. Sí, tienen un ángel ahí, tiene un ángel ahí que en los últimos minutos del, del encuentro. Se... Bueno, a ver, el mérito tiene el Madrid de no, de no arrojar la toalla. Eh, eh, nunca Y, claro, eh. y lanzarse a, a tumba abierta En los últimos minutos del partido ¿eh? Eh, Pero bueno, eso es una cosa Y otra cosa es que consigan meter tres goles Porque tú puedes lanzar a tumba abierta Y dar dos postes Y conseguir tres cornes Y conseguir un penalti Pero lo que no puedes hacer es marcar tres goles En el minuto 88 ¿eh? yo, es que no, yo es que no me lo voy a creer el Madrid. <laughs> Bueno, entonces lo que, me, lo que decías tú antes Eso es el Madrid Y el Madrid tiene esa forma de ganar ¿Eh? Sí. y bueno yo por eso a veces me aburro porque ayer estaba el, el, yo vi la primera parte eh, no sé si completa o incompleta ya no me acuerdo del todo eh, pero sí que vi que bueno el peso del partido lo lleva un poco el intranche sí eh, bueno, al eh, principio las, pues, las ocasiones La estaba teniendo el intranche y y vamos que no, el Madrid es, era, estaba siendo dominado totalmente ¿sí? sí sí incluso incluso Benzema hizo también un par de paradas también ¿eh? pero luego eh, de repente en una contra en un ataque del Madrid que parecía que no estaba que no estaba pum gol gol de Benzema creo que fue o de, o de no sé quién fue sí, el primero de Alaba, sí. Álava, sí y el segundo de, de Benzema creo no ¿Eh? sí. Y dice bueno esto esto es el Madrid el Madrid de siempre yo llega un momento que me aburro porque es que el Madrid hace un juego aburrido el Madrid no creas que hace un juego, porque si tú vas a jugar al Barcelona, te puede gustar más o menos el fútbol de toque, el fútbol de ataque, el fútbol eh, tal. Te puede gustar más o menos, pero es un fútbol más o menos que, bueno, pues, pues yo qué sé, el Barcelona tiene el balón, el bueno, pero es que el Madrid es, 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 es un fútbol de no tener el balón. De no tener el balón y luego en una contra marcarte un gol o marcarte dos. Bien, es cierto que cuando tiene el balón lo sabe tener, porque hay equipos como hacía el Valencia, por ejemplo, el año pasado con, 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 con este, con. Con el. Con Bordarás. ¿eh? Con Bordalás, ¿eh? con Caparrós, iba a decir yo, no sé por qué. <laughs> Había uno que se llamaba Caparrós, que lo conocía yo de, de una empresa. ¿eh? Con Bordarás, ¿eh? Y Joaquín, Caparrós, y. Joaquín Caparrós. Joaquín No, otro Caparrós, ah, yo vale, vale. me acordaba de otro Caparrós. ¿eh? Y de Valencia era todo el partido atrás y todo el partido. Y cuando tenía el balón, prácticamente no le duraba nada, lo volvía a coger, se volvían a tirar atrás, esperando una contra, así de los 90 minutos. El Madrid, no, el Madrid cuando tiene el balón, sabe jugar a tener el balón. Pero es que el 80% del partido, ahora, desde que está, sobre todo, Ancelotti se dedica a jugar atrás y a salir a la contra. Bueno, y... depende del partido también. Hay partidos que contra rivales así más de menos entidad que ellos, pues sí que dominan el, el juego. Pero claro, sí. en Champions no. Sí. Champions no. En Champions no. Bien. Bentemá superó a Raúl. El tanto anotado frente a la le permitió situarse como segundo máximo goleador histórico del club. El, fran el francés suma 324 goles como blanco y solo tiene por delante a Cristiano con 451 dianas la verdad es que el Cristiano este eh, tiene un carácter muy especial es un, <laughs> es un tío que no cae bien a mucha gente y tal, pero la verdad es que tiene eh, no es mejor jugador que Messi ni mucho menos, pero sí que tiene unos registros goleadores impresionantes ¿eh? es una barbaridad, lo de Cristiano es una barbaridad pero claro, ha tocado vivir con Messi y pues es, lo que, sí, sí. <laughs> es lo que hay Correcto, correcto. Esta es la quinta Supercopa para el Real Madrid. Con su título de ayer en el Cinque contra el Entras, el Real Madrid ganó su quinta Supercopa de Europa e iguala en lo más alto del Palmarés a Barça y Milán, por detrás de ellos está con, su, con cinco Supercopas de Europa. Por ellos. Eh, por detrás de ellos está el Liverpool con cuatro títulos y el Atlético de Madrid con tres. El equipo blanco ganó el título con anterioridad en 2002, 2014, 2016 y 2017. Además, el Real Madrid perdió tres veces el título en el, eh, el último en el 2018, cuando cayó ante el Atlético de Madrid en la final jugada en Tallin. Ganaron en aquella ocasión los de Simeone 4-2 en un partido que se resolvió en la prórroga. Alguna cosita más que tenemos por aquí del Madrid. Ancelotti dejó en el banquillo a los fichajes, como decías antes. Pepe sí. se dejó en el banquillo a Rudiger y Choguameni, fueron suplentes en la final y no salieron hasta el minuto 84. Apostó por el once de la final de Champions, si bien avisó que el debut liguero, en el debut liguero, habrá Cambios. Quiso premiar, quiso homenajear a los jugadores que ganaron eh, la, super, la Champions el año pasado y dejó en el banquillo de Rudiger y Chouameni. Bien, eh, el italiano dejó entrever que a día de hoy, para los partidos decisivos, se mantienen los galones en el equipo. Eh, con Supercopa de Europa, pero sin Cestete porque como el año pasado ganó, eliminó el Atlético de Madrid, al al Real Madrid, o no sé qué pasó. A ver, lo leemos porque no me acuerdo, pero no, no va a conseguir. No va a conseguir, ya decían de que este año el Madrid quería conseguir el sextete para igualar al Barcelona, pero no va a poder ser así, porque dice que el Madrid confirmó los pronósticos y cumplió con su papel de favorito. Lo logró a su manera, con el pragmatismo habitual, siendo rotundo en las áreas, con los goles de Álava y Benzema y. De nuevo, con la intervención puntual de Courtois, un portero que nunca que marca referencias en situaciones de máxima exigencia en Europa. Ganó el Madrid la Supercopa ante el Entres de Frankfurt, 17 victorias en 19 finales disputadas desde el 2014, estrenando así su temporada 2022-2023 con otro título. El primero, insuficiente para lograr un sestete que truncó de manera definitiva. Alex Berenguer, el 3 de febrero de 2022, cuando adelantó al Athletic en el minuto 89 de la eliminatoria de cuartos de final del torneo del CAO. A la cuarta fue la vencida tras caer en la final de la Supercopa y también en los dos partidos de Liga el Atlético derrotó al Madrid y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey, así pues habrá que esperar para ver al Madrid en esta privilegiada mesa en la que de momento únicamente hay sillas para Barça y Bayern, o sea que el Atlético de Bilbao eliminó al Real Madrid por lo tanto hablaban de Sestete, no va a poder conseguir el Sestete porque el hecho de haber eliminado en Copa del Rey le evita tener que jugar la final de... no sé qué final es pero de Sestete... Claro. No, pero aún así sí... Se habla de Sextete en la prensa madridista, sí, eh, sextete, y, de, pues, bueno, pues... pues están equivocados. Ya, ya, yo... Pues están equivocados porque no, porque no, no sí. al, al caer eliminados en Copa, ya eso les evita jugar no sé qué final como campeones de copa, y entonces pues no, 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 van a, no van a será la supercopa de la supercopa de España, en la que juega el campeón de liga y el campeón de copa. Como cayó sí. eliminados en semifinal, esto fue el Madrid, pues no van a poder jugar la Supercopa de España, por tanto, no hay sextete ajo y agua. <laughs> ¿Eh? pues sí. eh, Ancelotti reivindica a Benzema. El entrenador italiano aprovechó la victoria en la Supercopa de Europa para hacer campaña a favor de su pupilo. No creo que nadie tenga duda de que merece el Balón de Oro. Ha marcado muchos goles y si estamos aquí es en parte por el mérito, por su mérito. Florentino quiere al mejor Barça para que haya más rivalidad, dice, dice, veremos en el fondo lo que piensa, quisiéramos saberlo. Eh, dice Casemiro que eh, fueron los justos vencedores de la Supercopa de Europa, vivimos de ganar, da igual como sea. Karim ha dado un paso más echándose al equipo a la espalda. El centrocampista puso en valor el peso del escudo del Real Madrid, asegurando que les obliga a vencer y darlo todo en cada partido que disputen. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar sobre la supercopa, la supercopa eh, jugada ayer entre el Madrid y el Entras de Frankfurt. Y ya estamos fuera de tiempo, por lo tanto, eh, Pepe, íbamos a comentar alguna cosilla del Barcelona y tal, pero no nos va, no nos va a dar tiempo. Así es que, vale. pues, Pepe, gracias por haber estado. ¿eh? Un placer, y como siempre. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Y a ustedes gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y como decíamos, nos vemos la semana que viene, el próximo jueves al filo de las 12:45 aquí en Libre Directo Edición Verano. Adiós. Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada. que siga su camino, cada cual que baile su canción, tu destino dices ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo, y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto, al final de todo lo que me quedó es la canción que estoy cantando, ya no queda